Bienvenidos a un programa más de Mine la China. Uy, esto es uno de mis consentidos, conozco desde hace años, añísimos. Y vieran qué bien me trata. ¿Él es? Luis Ángel el Flaco. Flaquito, qué gusto verte otra vez. ¿Y sabes qué? Verte así, tan feliz, tan contento. Te ves bien entusiasmado. Es un nuevo proyecto, es una nueva ilusión, es un nuevo camino que se está emprendiendo y claro, viene cargado de muchas cosas, sobre todo ilusión, amor, cariño hacia lo que uno hace, pero ahora de una manera diferente, ya como solista, creo que es algo importante el poder estar este momento en el lugar donde me encuentro iniciando esta carrera. No es una decisión precipitada ni improvisada. ¿Hace cuánto ya estaba en tu mente rondando la idea de aventarte tú solo? La idea empezó hace 5 años. Ah, ya tiene tiempo. Hace 5 años, pero era casi imposible el poderlo realizar por cuestiones de contratos. Pero logramos solucionar todo eso con pláticas con la oficina y todo. Y pues aquí estoy. No debería estar aquí, lo digo y lo voy a decir siempre. No debería estar aquí, pero aquí estoy. ¿Hasta cuándo deberías estar? Hasta el 24, creo, si no me equivoco. ¿De este? El 24. ¿De febrero? El 2024. ¡Ay, no es cierto! Sí. Te adelantaste muy, yo dije, ¡ay, pues ya casi! El 2024. Nos vemos en 15 días. Entonces, todo se dio, todo funcionó, todas las cosas se alinearon para que sucediera el hecho de estar aquí. Y yo muy contento, muy feliz y sobre todo muy agradecido. Con el público, sobre todo, eso te refieres con muy agradecido. Flaco, ¿cómo te quiere la gente? Te quiere muchísimo y creo que eso es lo importante. Hay muchos artistas que, estando dentro de una agrupación, sobre todo los vocalistas, que son los que llaman más la atención, son muy queridos por la gente estando dentro de una agrupación. Pero no, tú realmente eres querido por ser tú, Luis Ángel Franco, sin dejarnos como... Es que ella me quiere. Ah, y un montón, lo sabes. Sí, realmente eres una persona muy querida por la gente. Me imagino que porque eres muy transparente. Así como te ven ahorita riéndote y agarrando cura. Realmente eres así. Yo creo que es parte de la esencia. Uno no debes de tapar tu... Hay un amigo de Chicago que hace poquito fui a saludarlo. Un evento familiar. Y me dijo, Luis, cuida a tu estrella, mis. La estrella que Dios te dio, cuídala, no dejes que se apague. El único que la puede mantener encendida eres tú. Cuídala, Luis. La gente te quiere mucho, cuida todo eso. Y échale ganas y yo sé que vas a triunfar, mes. Cree mucho en mí, al igual que muchas otras personas creen en mí. Y pues, contento, feliz, súper emocionado de estar aquí, de lanzar una nueva canción, de lanzar un nuevo video, de poder hacer la promoción necesaria para que esto funcione, de estar a punto de cantar por primera vez. O sea, son cosas que yo soñaba hace algunos años atrás y pues lo soñé tan fuerte que se convirtió en realidad. Esto es como, híjole, no sé si lo voy a expresar bien, como un recomenzar. Tienes muchos años de carrera, sí. Tienes ya un nombre, tienes trayectoria y experiencia, pero esto es como un comenzar de nuevo. Hay experiencia, claro, hay trayectoria, claro, dentro de una agrupación, pero en el momento en el que tú dejas la agrupación, vuelves a empezar. Tienes que pensarlo claro de que vas a empezar de cero, de que vas a empezar y te vas a tropezar con muchas cosas, pero en el camino las vas a poder ir solucionando, vas a tener la capacidad, Dios te va a dar la capacidad de irlo solucionando eventualmente. Entonces, ha sucedido, pero aquí estamos, bendito sea Dios. Cada problema que se ha dado en este camino se ha solucionado y las puertas, no se me cerró ninguna puerta en este tiempo, no se me ha cerrado ninguna puerta, al contrario. Se han abierto más puertas. Me he dado cuenta de que el tratar bien a la gente, el tenerles cariño a la gente, el corresponderles el cariño que la gente te tiene, las fotos, los autógrafos, los abrazos, el atender a tu público, tiene una recompensa muy grande. Cuando tú los necesitas, como en este momento que yo los necesité durante todo este tiempo,
El público nunca me dejó de la mano. Mi gente siempre estuvo ahí, preocupados todos los días, pensando qué está pasando con el Flaco, muy pendientes de lo que estaba subiendo, sabiendo que en este proceso que estaba viviendo, pues era un proceso difícil y ellos estaban ahí. O sea, ellos estaban ahí. Siempre, obviamente mi familia, pero yo me sentía un poco triste, sentía una incertidumbre de algo y agarraba mis redes sociales y empezaba a ver toda la gente que me etiquetaba y toda la gente con muchas cosas bien bonitas. Entonces eso fue el motor, fue el alimento que yo estuve comiendo, estuve recibiendo durante todo ese tiempo. Y dije yo, me quiere la gente, me quiere, es real. O sea, no es un rollo de porque yo estaba en la banda que estaba, me querían, me quieren a mí en particular, a Luis Ángel, Franco Rivera, la gente lo quiere. Y dije yo, bueno, pues es un regalo más de Dios y de la vida que estoy disfrutando mucho. Entonces, aunque fue algo que ya tenías decidido, porque ya era algo que ibas a hacer en este momento o más adelante, aún así, esta ruptura, con todo y que ya lo querías hacer, ¿fue difícil para ti? Claro, muy difícil. La costumbre, dice una canción que no creo que es más fuerte, la costumbre. Te acostumbras tanto a tus compañeros, te acostumbras tanto al público, te acostumbras tanto a que hagan todo por ti. O sea, a que tú vayas y te subas a un escenario, te pongas un traje y te subas y cantes. Te acostumbras tanto a ese cobijo que cuando sales y cuando ya no hay eso, dices tú, ah, caray, lo logré, pero ¿ahora qué hago? ¿Tenía miedo? ¿Ahora qué hago? ¿Para dónde jalo? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿O aquí me quedo? Entonces, es un síndrome, me lo explicó una psicóloga, que es un síndrome que viven las personas que están mucho tiempo encarceladas y los soldados, que están mucho tiempo en el campo de batalla y que tienen una rutina y que tienen como que sus patrones. Cuando son dueños de su tiempo, sucede esto, no hayan qué hacer. Tienen tantos planes que quieren hacer, pero no hay qué hacer. Entonces yo viví esa etapa, ese momento, y no hallaba qué hacer. Bueno, ¿qué hago? Pues puedo hacer todo. Lo que quiera puedo hacer. Soy libre. ¿Pero qué hago? Entonces, logré asimilar eso, logré controlarlo. Me enfoqué en lo que quería hacer, en la música. Me enfoqué en llevar a sacar adelante este proyecto como solista y pues aquí andamos. Todavía no me presento en un escenario, pero estoy muy ansioso de hacerlo. Quiero pues mostrar lo nuevo que tengo y pues que la gente sepa que ahí está Luis Ángel el Flaco otra vez. En este proyecto, ¿de qué tanto a qué tanto estás inmiscuido? O sea, pues desde composición, elección de temas, no sé, ¿qué tanto la gente va a conocer y saber de Luis Ángel en este proyecto? Es mi empresa, entonces estoy metido en todo. La parte musical pues ya la conozco, pero en la parte empresarial también estoy muy metido. Estamos como que dándole rumbo a la empresa, como que acomodando todas las situaciones que se van suscitando, pero estoy metido desde todo. Te puedo decir desde la contratación de un chofer hasta el día que va a salir un corte, todo, totalmente. Creo que es el momento de poner atención fuerte a lo que se está viendo. Más adelante, poco a poco, hoy en día, por ejemplo, ya me siento un poco más libre, porque ya la gente que está trabajando conmigo ya sabe cómo es el trabajo, ya saben cómo me gusta a mí, cómo funciona. Entonces, poco a poco, las responsabilidades y el peso que yo traigo se está dirigiendo a ciertas personas y yo me estoy sintiendo más libre para hacer música. Ahora sí, cuéntame todo sobre el nuevo proyecto. ¿Qué tanto hay de Flaco como autor, por ejemplo? Como autor hay una canción. Hay una canción dentro del disco. Se llama Te Estoy Extrañando. En la cuestión de los arreglos musicales, pues sí me metí un poco, pero la persona que está trabajando en eso es ya me conoce. Entonces básicamente voy
Meto una canción, le digo, la quiero en este tono, la sacamos en el tono, hacemos el ritmo y todo, y le digo, aquí quiero que entre esto, quiero que entre esto, y quiero que entre esto, y aquí hay estas situaciones, listo. Sobre lo que le digo, él ya hace todos los arreglos. Musicalmente, de notas, no sé, no te sé decir, es un fa, es un re, es un sol, es un mi, pero en la cuestión lírica, pues sí le entiendo, ¿no? Que hagan esto, esta figura, las trompetas, es diferente, pero... La verdad, Beto Lizárraga tiene mucha experiencia y confío plenamente en lo que hace. Considerando que la oferta es muy amplia para el público, sobre los artistas que decide escuchar, ¿qué ofreces tú? ¿Qué ofrezco? Ajá, que sea el motivo por el que la gente debe, que aún no te ha escuchado en solitario, lo deba hacer. ¿Qué le ofreces tú al público? Pues de novedoso. Es una pregunta muy buena, muy buena y muy interesante. Y muy difícil, cámbiala. No, ¿qué le ofrezco? No, es que está muy buena esa pregunta. ¿Qué le ofreces tú? Porque tus fans ahí están arraigados. Sí, claro. Bueno, yo creo que lo que ofrezco es, como persona, como artista, pero como persona, la transparencia. Y como artista, pues la interpretación, cada quien, yo creo que es lo que lo distingue a cada artista, su manera de hacer la música, su manera de interpretar. A lo mejor son los mismos ritmos, los mismos tonos, pero la manera en que una persona canta una canción y otra persona la canta, yo creo que ese es el sello principal. Les ofrezco eso a la gente que no me conoce, que no sabe lo que hago musicalmente. Les digo que me den la oportunidad de que escuchen mi música y se den cuenta de lo que les estoy hablando. A lo mejor, y siempre lo he dicho, a lo mejor no soy el gran cantante o el más afinado o el mejor cantante, pero sí les meto todo el corazón y toda la pasión a la música que hago. En este primer evento, sabemos que al inicio es complicado porque todavía no tienes un repertorio propio. ¿Qué va a ver la gente en vivo con el Flaco? Bueno, sí tengo un repertorio propio. Sí puedo cantar todo lo que canté anteriormente, absolutamente. Flaco, ¿sabes de lo que te estoy hablando? O sea, ahorita tenemos reflexión. Mira, vamos a hacer una estrategia ahí. ¿Cuál bien es el padre plan? Cuéntanos. Es reflexión, está en radio. Lancé anteriormente otras tres canciones y voy a estar lanzando canciones de a poco en poco para que la gente vaya pues conociendo un poco. Pero, pues, por ejemplo, yo hice muchas canciones en internet, en Facebook, que la gente estuvo aceptando. Obviamente eso va a estar ahí. Dentro del repertorio no lo podía cantar anteriormente porque pues era diferente donde estaba. Ya había muchas canciones, pero ahora pues voy a echar mano de todo eso. Hay sonidos diferentes, guitarras en algunas canciones, como destellos diferentes y pues sobre todo esas ganas de poder interpretar, de volver a cantarle al público. Yo creo que va a ser una noche muy emotiva. Yo creo que no me voy a escapar del llanto, si soy muy sentimental, yo creo que sí me va a tocar llorar mucho, pero el show va a continuar y voy a tratar de hacer lo mejor posible. Va a estar buenísimo. Recuérdale a la gente dónde es y cuándo para que estén ahí. Es la primera presentación de Luis Ángel el Flaco es el día primero, el primero de marzo en Iguala Guerrero, en el cierre de la feria de la bandera. Así es. Te ve increíble, ya lo veo. Con el video, luego pegó. Lo subiste y ya estaba en todos lados. Y... sí, ya se lo habían robado. Se lo habían robado. No, de verdad, desde ahí se nota, Flaco, que vas con todo. O sea, cuando íbamos a subir el video, se filtró un video. Como a las 12 de la noche y nosotros lo íbamos a subir un poco más tarde. Porque lo iba a presentar en un programa, entonces desde las 12 de la noche vimos que se subió un video, dijimos, ah, caray, ¿subieron un video? ¿Subieron mi video? Sí, no lo subí yo. Bueno, dijimos, pues es un caso aislado, miré qué tantos seguidores tenía, pero inmediatamente, conforme fue pasando el día, cuando yo estaba aquí en el DF y agarré un vuelo a Miami, cuando llego a Miami el video estaba por todos lados. Te lo quemaron. Y digo yo, caray, ¿qué, entonces yo qué voy a lanzar? ¿Qué estreno? Inmediatamente
pues se tomaron medidas para que el estreno funcionara y no se arruinara el estreno. Pero me di cuenta de eso que acabas de decir, que realmente sí le interesa, porque si no, no lo hubieran pelado. Pero realmente sí interesa, que bueno, fue algo que me dio un norte. Estuvo padrísimo. Bueno, la hicieron mal, pero te funcionó. El disco. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Todavía no tenemos fecha para disco. No sabemos si va a ser disco o va a ser canción por canción. Estamos tratando de buscar lo mejor. ¿Por qué? Porque ha cambiado tanto el rollo a lo que nosotros nos dedicamos, sobre todo en el disco. Y vamos a tratar de hacer lo más conveniente para mi carrera en este momento. Tu mente empresarial con estrategias y todo el rollo. Bien, hay que checar que funciona. Hay que buscarle. Todo se puede, pero tiene su manera. Sí. Tiene su forma de hacerse. Exacto. Aparte, Flaco, te están escuchando más allá del país. No solamente es la República Mexicana, sí. Guatemala, El Salvador, Colombia. En todos lados ya pueden. Lo digital ya llega en todos lados. Pero, por ejemplo, tu tema ya lo pueden solicitar en otros países. En cualquier lugar. Ay, estrenándote. Mira, por la puerta grande, Flaco. Fue un sueño también para mí. Nunca pensé que sucediera. Por ejemplo, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Colombia. Son los lugares donde está mi canción. En El Salvador estamos en el 7. En el lugar 7. A 5 días de haber salido la canción. En Estados Unidos vamos escalando también. En el monitor latino, lo bueno que hoy se puede monitorear todo ese rollo. Hace rato estábamos viendo dónde habían visto el video, en qué lugares habían visto el video, de qué manera, de qué vías. Por ejemplo, en YouTube, si fue por un enlace de Facebook, si fue porque la gente lo buscó. Ajá. Todas esas cosas, ¿no?, que te dan ahora en día. Y me sorprendió mucho que en España me escuchan. Joder. España, cafetín. Y en España sucede, en Colombia sucede y en varios otros países. Entonces, digo yo, ¿cómo es posible que algo que uno hace aquí se esté escuchándose allá? Gracias a las personas que están por allá escuchando mi música o que la difunden de alguna forma con sus amigos. Felicidades, Flaco. Muchas felicidades. Gracias. Te voy a decir algo. Tienes toda mi fe, sé que te irá increíble. Eres muy buen intérprete, eres una persona con una luz impresionante, eres un ser humano bien lindo. No hay nada para que esto falle, nada, ni siquiera podría decirte, híjole, pero en esto tienes todo para que esto funcione y ya lo estás notando. Tienes toda mi fe y todo mi apoyo. Eres enorme, Flaco, y el mundo te queda pequeño, cómetelo. Y aquí estamos para ti siempre, gracias. Flaco. Te Muchas deseo gracias. Todo el éxito del mundo, que tu primera presentación sí sea muy emotiva, es la primera. Disfrútala muchísimo, disfruta si sacas canción por canción, si sacas todo el disco. Disfruta mucho este proceso. Tienes mucha gente que te aprecia, mucha gente que te queremos y que estamos siempre contigo para apoyarte. Muchas gracias. Aquí estoy leal a ti. Gracias. Te adoro, Flaquito, lo sabes. Gracias. Y muchas gracias por tu tiempo, porque ahorita eres el solista más cotizado, entonces me siento halagada de estar aquí. Gracias de verdad por tu tiempo. Y seguimos muy, muy al pendiente de ti, de todo lo que hagas. Gracias de verdad por estar aquí y platicarnos, por la confianza, para contarnos en qué andas y cómo fue este proceso. Gracias de verdad, Flaco. Gracias a toda la gente también por estar siempre pendientes de lo que estoy haciendo. Como ya lo saben, mi primer tema como solista se llama Reflexión, ya está el video, ya está todo ahí, jalando. Y pues el día 1 de marzo sería mi regreso a los escenarios, mi debut, la primera presentación como solista de un servidor. Espero que, pues, tú que me estás viendo, y tú también, estén ahí. Saludos. Cántanos un poquito antes de irnos. Ahí les va. Sí, claro. No fue un sueño sino una pesadilla, pero juro me sirvió de reflexión. Entendí que la vida es muy cortita, Dios perdona pero el tiempo no. Ahí está. Ay, me encanta tu voz. Gracias, Flaco, de verdad, gracias. Y todo el éxito siempre. Gracias, Flaco. Yo soy Mine la China y él es Luis Ángel el Flaco. Hasta la próxima. Vámonos.